con Karen. Pues Karen, yo me enamoré de ella. Ay, perdón. Muchas mentiras hay en este programa. Muchas mentiras hay acá. Me enamoré Muchas. De ella. Usted llora, ¿no? Claro, ¿cómo no va a llorar? Si la primera que ha hecho una mentira más grande que este edificio es usted. Vergüenza debería darle lo que usted hizo. Laura, ¿qué Entonces pasa? Con Karen tuve una relación. ¿Por qué llora tanto? ¿Qué te pasa, Ay, nana? Señorita, es que yo he sufrido mucho. Yo desde los 12 años me salí de mi casa porque desde toda la fecha de diciembre era llorar porque mi papá nos pegaba y se iba. ¿Qué pasó borracho. Cuando tenía 15 años? Sácate la toalla, el papel, por favor. Tuve una relación con el jardinero de la casa de la señora, ¿verdad? Sí, con Martín. Y ya después. ¿Qué? ¡Cállese la boca! Todo. ¡Cállese la boca que yo sé todo! Ya, ¡todo sé yo! Ya después, a los 22 años, tuve un novio bueno. A ver, a ver. ¿Podemos parar con tanta mentira? ¿Qué pasa, nana? Tuve un hijo. Tú tuviste un hijo a los 15 sí. años con el jardinero de la casa de la señora. Que la señora botó a patadas, justamente. Sí. Y después, a los 22 años me casé y a los 2 años se me murió mi esposo. En un accidente se quemó de la cintura para abajo y se murió. Muy y bien, después... pero acá hay una persona que tú le has mentido. Sí, señorita. Tú no eres la nana de él. ¿Qué cosa me has ocultado, nana? Es que yo juré que no lo iba a decir porque yo no tenía nada que ofrecerle. Yo no tengo nada que ofrecerle. ¿De qué me estás hablando? Yo le dije ni siquiera que puedo no dijera. Caminar. ¿De qué me estás hablando? Tengo desgaste de cartílago. Nada. Soy diabética y hipertensa. Señora, ¿qué tiene que decir? No tengo que ofrecer. ¿Qué tiene que decir? No tiene que ofrecer y el amor no sirve entonces. Se lo he dado toda la vida le he dado amor, toda la vida. ¿De quién estás hablando, nana? Y con Michelle también. ¿De quién estás hablando? De Norte. ¿Qué cosa es Norte? No entiendo. Yo soy su mamá de él. Pero no tengo que ofrecerle. Sí, pero yo he estado con él. Él es la mamá de Nordin. Y acá está la empleada de la señora que la botó como un perro cuando se enteró que estaba con su hijo estando embarazada. ¡Que pase! Porque tiene una hija de 10 años. ¡Adelante! Y aún así no me quieres, mamá. O sea, ¿no? ¡Es posible! Aún así, así me quieres. Muy bien, su hija tiene 10 años, está atrás. No, de tímido no tenía nada en ese momento. Por favor, córrete un asiento, córranse un asiento. Ven acá al costado. Siéntate acá al costado. Primero, porque el tiempo se nos está ganando. Esta señora que está ahí no es tu nana, es tu mamá. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Perdóname, pero es que no tenía nada que ofrecerte. ¿Y eso qué? ¿Por qué y no siempre me lo he estado enferma y no tenía nada que ofrecerte, pero siempre he estado contigo. ¿Y cómo crees que te iba a retener? Perdóname, perdóname. Déjalo, pero vas a ser mi hijo, ya. Te vas a ser mi hijo. No, 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 no,